¿Cómo debemos elegir a la pareja sentimental? Pues mira, yo creo que el primer paso, Maribel, es saber qué quiero yo. ¿Qué tipo de persona es la que yo quiero a mi lado? ¿Verdad? Pero para esto me tengo que conocer. Tengo que saber cuáles son mis hobbies, cuáles son mis metas, cuál es mi plan de vida, hacia dónde me quiero dirigir y quién quiero que esté a mi lado como compañero o con quién quiero coincidir en este caminar para tener una relación adecuada, satisfactoria emocionalmente, sexualmente y en todos los aspectos, ¿no? Entonces, el primer paso es ese. Saber realmente qué es lo que quiero yo para escoger de toda esta multitud, de estos millones de habitantes que posiblemente en mi vida que yo he caminado están a mi lado, y escojo a una. ¿Por qué? De primera instancia creemos que las escogemos por la cuestión física, ¿no? O sea, este me gusta, este es alto, este es chaparrito, este es así, y lo encontramos ideal. Pero realmente las cuestiones físicas, ya lo se ha comentado mucho, pasan y van pasando el tiempo, el físico, y esto cambia. Pero ¿qué queda en esencia? La comunicación, la honestidad, el respeto, la inteligencia, el amor a la música, el amor al deporte, el amor a la comida, el amor a la familia, el amor a los amigos. Realmente, ¿cómo soy yo para poder escoger a alguien que en este caminar mío, ¿verdad?, podamos decir, esta vida es la que yo quiero compartir con mi compañero? Claro, y partías de algo básico, para saber a quién quiero a mi lado, para caminar juntos en la vida, necesito conocerme. Así es. Hay parejas que se iniciaron desde edades muy tempranas, en la adolescencia, y resulta que encajaron muy bien. Claro. Inclusive podemos ver matrimonios exitosos que fueron el primer novio, la primera novia, se casaron y así siguen toda su vida. Sin embargo, vemos otros casos donde no. Es más fácil de todas maneras que tú puedas saber quién eres pasando los 20 años que en la adolescencia, ¿no? Claro, pero hay algo que yo creo que es fundamental en estos matrimonios de gente tan pequeña, tan joven, que es la comunicación, escucharse y respetarse. Si ahí empezamos a iniciar nuestra relación con estas bases, ¿verdad? Entonces va a ser más fácil. Voy a escuchar qué dice mi pareja, voy a comprender qué es lo que quiere, no voy a ser egoísta y me voy a imponer, entonces yo creo que eso da un bonito fruto, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, lo que tenemos que pensar es qué quiero de esta persona. Cuando ya sé qué es lo que quiero, tengo que pensar que no soy ni yo la mujer perfecta, ni él el hombre perfecto. Entonces tenemos que empezar a sopesar. Mira, para mí se me hace muy importante darnos un tiempo también. El noviazgo definitivamente es muy, muy bueno, porque nos está diciendo con quién, cómo reacciona ante la familia, cómo es con su mamá, con los amigos, con el trabajo, conmigo, con sus exnovias. O sea, cuando tú llegas y por primera vez a alguien y te enamoras, porque sí se da, ¿no? Sí, se da el flechazo. Se da toda la cuestión de la química, las maripositas en el estómago. Perfecto. Y bueno, hermoso. Todo eso que ya conocemos, sí. Así es. Eso se da, ¿y qué sucede? Pues dices, este es el hombre ideal, pero no lo conoces. Y te haces ilusiones, es que él es guapo, y él es responsable, y él es trabajador, y le vas poniendo un chorro de atributos que a lo mejor no tiene. O que a lo mejor sí tiene, pero no estamos viendo la otra realidad. Porque todos somos eso, como dices, claro, imperfectos, tenemos virtudes, tenemos defectos, pero cuando estamos en esa etapa de limeranza o de enamoramiento, solo ensalzamos, ¿no? Claro, y resaltamos las cualidades. Ya ves la etapa del enamoramiento, la meseta donde todo está bien y no veo otra cosa. Qué bonito, qué padre vivirlo y se vale vivirlo. Pero tenemos que empezar a prepararnos a la otra, a la baja. Fíjate, Lulu, aquí nos han dicho en varias ocasiones, creo que tú también nos has dicho, esta etapa del enamoramiento dura entre 3 años máximo, ¿no? Máximo. Y no todos los noviazgos duran 3 años. Hay quienes toman la decisión de casarse antes.
Pero lo ideal sería poder durar esos 3 años para conocerse mejor, ¿no? Definitivamente. Mira, yo por las experiencias que he visto ahí en nuestro grupo, los matrimonios de menos de 6 meses, que es cuando todavía está el boom del amor la y pasión. De la pasión y todo, es difícil que se mantengan. Es más, tenemos un alto índice de divorcios en Baja California. Tenemos unos lugares de los, creo, de los primeros 5, ¿no? Entonces, nos está hablando de aquí que somos las mujeres muy atrevidas y los hombres también. Tomamos las decisiones rápido. Pero es que otra cosa que yo he visto, que no pensamos que el matrimonio va a ser para toda la vida. No quiero decir que todos los matrimonios van a ser, ni los estoy criticando. Lo único es que tenemos realmente que tener la idea de que esto debería de ser para toda la vida, sí, porque vamos a traer seres, hijos, ¿verdad? Que hay veces se desarrolla más fácilmente la familia en armonía con el papá, la mamá y los hijitos. No estoy en contra tampoco de las madres solteras ni los padres que se quedan con sus hijos, sino eso es querer ver, ¿no? Que sería lo ideal. Que eso es algo muy importante también. Tienen que abordar estos temas. Para claro, eso, como dices, es el noviazgo, para conocerse. Para conocerse. Y hablar, ¿te gustaría casarte o no? Porque hay parejas que deciden no casarse. Sí. O te gustaría tener hijos o no. Así porque es. Si no hablan de estos temas que son fundamentales, empiezan a ser un conflicto ya en una relación, ¿no? Claro. O quiero trabajar o no quiero trabajar. Sí. Entonces, tenemos que plantear. Mira, yo siempre he visto el matrimonio como un contrato, y así lo dice legalmente. Uh-huh. Este es un contrato entre dos personas. Entonces, si yo voy a hacer un contrato, en primer lugar, no debo de casarme sin saber quién es él, quién es ella, uh-huh, sin tener planes conjuntos, sin ver bajo qué bases voy a sentar esta relación, este contrato matrimonial, pero que tiene la gran ventaja de tener amor, ¿verdad? Que puede ser sublime este amor. Claro. Entonces, necesitamos basarnos en algo. Para eso, para mí, es importantísimo el tiempo, el conocer a mi pareja, uh-huh, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Sí. Y eso, lo único, te lo va a dar el tiempo. Claro. Ahora, otra de las cosas que es muy importante, como le decimos en nuestro grupo, es el 50 y el 50. Nosotros llegamos con dos historias de vida, con dos expectativas, a pesar de haber hecho una planeación. Y hay veces que yo digo como mujer, ay, qué gusto, me voy a casar y le entrego a mi pareja, a mi hombre, le entrego mi manutención, mi solución de las cuestiones económicas, familiares y todo, y yo muy a gustito me quedo voy en casa. Voy a descansar en él. Voy a descansar en él. Y él dice, no. ¿Qué es esto? No, él tiene su responsabilidad y yo la tengo. No existe esto de que no hay trabajo en casa. Eso cuando las mujeres les preguntan, ¿trabaja usted? Y ellas dicen, no, yo no trabajo. ¿Y el trabajo en casa? Claro. Claro, puede decidir quedarse con él. Pero es eso, los planes, ¿qué quiero hacer? Y que sean en conjunto, que se hablen, se acepten y vayan con los ojos lo más abierto posible al matrimonio. Lulu, seguimos hablando de este tema, claro, ¿qué te parece? Que sí. Porque hay varias preguntas, hay varios aspectos que hay que ver, lo que hay que reconocer en una persona, esos puntos que muchas veces se nos van y que sería fundamental enfatizarlos. Claro, ¿te parece? Que sí. Nos quedamos, vamos a continuar con este tema.